I'm down, fount of every blessing, fuente de la vida eterna, on page 2, en la página 2. Forgive all our sins. His mercy endure forever. Amen. Bendigan al Señor quien perdona todos nuestros pecados. Please kneel if able. Por favor, arrodíllense si puede. Hear the commandments of God to his people. Escucha los mandamientos de Dios a su pueblo. I am the Lord your God who brought you out of bondage. You shall have no other gods but me. Kyrie eleison. No te harás imagen alguna. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Honor your father and your mother. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Asesinarás. Kyrie eleison, Kyrie eleison. You shall not commit adultery. Kyrie eleison, Kyrie eleison. No robarás. Kyrie eleison.
codiciarás nada de lo que pertenezca a tu prójimo. Jesús dijo, el primer mandamiento es este, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no greater commandment than these. Let's confess our sins against God and our neighbor. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Most merciful God, we confess that we have sinned against you in thought, word, and deed, by what we have done and what we have left undone. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. For the sake of your Son, Jesus Christ, have mercy on us and forgive us, that we may delight in your will and walk in your ways to the glory of your name. Amen. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Vamos a ponernos de pie como un pueblo perdonado. Stand as a forgiven people. God, whose glory is always to have mercy, be gracious to all who have gone astray from your ways, and bring them again with penitent hearts and steadfast faith to embrace and hold fast the unchangeable truth of your word. Jesus Christ, your Son, who with you and the Holy Spirit lives and reigns, one God, forever and ever. Amen. I will ask the children who are on Zoom, please, to go into the Zoom room for Sunday school. Los niños que están en la llamada del Zoom, van a ir a la habitación ahora que está designada para ellos, digital, para la clase de Godly Play. Please be seated. A reading from the book of Genesis. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am God Almighty. Walk before me and be blameless, and I will make you my covenant between me and you, and I will make you exceedingly numerous. Then Abraham fell on his face, and God said to him, as for me, this is my covenant with you. You shall be the ancestor of multiple nations. No longer shall your name be Abram, but your name shall be Abraham, for I have made you the ancestor of multiple nations. I will make you exceedingly fruitful. I will make nations of you, and kings shall come from you. I will establish my covenant between me and you,
and your offspring after you throughout their generations, for an everlasting covenant to be God to you and to your offspring after you. God said to Abraham, as for Sarai, your wife, you shall not call her Sarai, but Sarah. Shall be her name. I will bless her, and moreover, I will give you a son by her. I will bless her, and she shall give rise to the nations. Kings of peoples shall come from her. The word of the Lord. Thanks be to God. It's slightly different. We're not going to say the words. We just sing the refrain. Solamente vamos a contestar con el refrán. No vamos a decir las palabras. Segunda lectura. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Pues Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirían el mundo como herencia. Pero esta promesa no estaba condicionada al cumplimiento de la ley, sino a la justicia que se basa en la fe. Pues si los que han de recibir la herencia son los que se basan en la ley,
Entonces la fe resultaría cosa inútil y la promesa de Dios perdería su valor. Porque la ley trae castigo, pero donde no hay ley tampoco hay falta contra la ley. Por eso, para que la promesa hecha a Abraham conservara su valor para todos sus descendientes, fue un don gratuito basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente para los que se basan en la ley, sino también para todos los que se basan en la fe, como Abraham. De esa manera, él viene a ser el padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Te he hecho padre de muchas naciones. Este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Y así vino a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que Dios le había dicho, así será el número de tus descendientes. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad. Y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos, que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios plenamente, convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso Dios le tuvo eso en cuenta y le reconoció como justo. Y esto de que Dios se lo tuvo en cuenta no se escribió solamente de Abraham, se escribió también en nosotros, pues Dios también nos tiene en cuenta la fe. Si creemos en aquel que resucitó a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para hacernos justos. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Also with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Mark. Glory to you, Lord Christ. Jesus began to teach his disciples that the Son of Man must undergo great suffering and be rejected by the elders, the chief priests and the scribes, and be killed and after 3 days rise again. He said all of this quite openly, and Peter took him aside and began to rebuke him. But turning and looking at his disciples, he rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan, for you are setting your mind not on divine things, but on human things." Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole, "Aparta de mí, Satanás, tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres." He called the crowd with his disciples and said to them, "If anyone wants to become my follower, let them deny themselves and take up their cross and follow me. For those who want to save their life will lose it. Those who lose their life for my sake and for the sake of the gospel will save it. For what will it profit them to gain the whole world and forfeit their life? Indeed, they can get in return for their life. Those who are ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of them the Son of Man will also be ashamed when he comes in glory of his Father with the holy angels." Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo, "Si alguien quiere ser discípulo mío, olvídense de sí mismo, cargue con su cruz y síganme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera pierda la vida por causa mía y por aceptar el evangelio la salvará."
¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Pues si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre y con los santos ángeles. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Please be seated, por favor, sientes. I'm kind of feeling uncomfortable about starting from this standpoint, but I think we must do this. Me siento un poco incómodo empezar de esta forma, pero tenemos que hacerlo. So I'm going to ask you to open your mind. Voy a ver que abran su mente. When I was visiting, when we were visiting Puerto Rico, we were living in what we call modern San Juan. And we went visiting to old San Juan. Y fuimos a visitar a San Juan Viejo. And in many of our countries, we have an old city. En todos nuestros países tenemos una ciudad vieja. And we have a more modern part of the city. Tenemos partes más modernas de la ciudad. So, the modern part of the city, all the buildings visually were kind of clean and organized. En la ciudad moderna, todos los edificios estaban organizados y se veían de líneas de construcción pareja, completa, limpias. That was the aesthetic that you could get in your eyes. Esa era la estética que tú podías ver en tus ojos. When we went to Old San Juan, it all changed. Cuando fuimos a San Juan Viejo, todo cambió. Everything was messy and different and layered. Todo era mezclado. Todo era en capas. Particularly, nothing was built at the same time. Nada se había construido al mismo tiempo. And although it was painted, like an old lady who picks up a little bit, aunque estaba todo pintado como una señora mayor que se arregla, at the end, it was really messy visually. Era al mismo tiempo visualmente confuso. So, that's the way we used to think before the invention of something very simple. Let me get one of these. You see, until the 15th century, about 500 years ago, cerca de 500 años atrás, this did not exist. Esto no existía. It's called the book, el libro. There were books, habían libros, but they were written by hand, pero estaban escritos a mano. And therefore, there were very few of them. Había muy pocos because it took a long time to produce one, porque tomaba mucho tiempo producir uno. But the idea that you can put one letter after the other in an order manner, la idea de que tú podías poner una letra atrás de la otra en una forma ordenada, is rather new in terms of humanity's history. Y la idea de que puedes poner una letra detrás de la otra es algo relativamente nuevo en la historia de la humanidad, solamente 500 años. So, before the invention of the book, antes de la invención del libro, ideas were not fixed because people didn't know there were ideas. Antes de la invención del libro, las ideas no eran fijas. Las ideas no eran fijas porque la mayoría de la gente no sabía cuáles eran las ideas. But now if I have a question about the service, si yo tengo una pregunta sobre este servicio, the only thing I need to do is to look for the page and look for the line. Si ahora tengo una duda, lo único que tengo que hacer es buscar por la página y buscar la cita. Before the invention of the book, that was not possible. Antes de la invención del libro, no era posible. So as a result, the ideas within a culture were like the old San Juan. Las ideas dentro de una cultura eran como el viejo San Juan. All mixed, todo mezclado.
There was no clarity, and there was no need for clarity. No había claridad y no había necesidad de claridad. It's only after this gentleman called Descartes, who demanded that we had, after the invention of the book, we have clear concepts and ideas. René Descartes, después de la invención de los libros, empezó a exigir que hubiera conceptos e ideas claras. And so we changed the way we think. Cambiamos la manera en que pensamos. Before, messy, like old San Juan, antes, mezclado como el viejo San Juan, and now new, in clean lines, y ahora nuevo, en como en líneas limpias, en el nuevo San Juan. So what I'm trying to say to you is that in the gospel of Christ, who was born during old San Juan time, en el Evangelio de Jesús, que fue nacido en tiempos como el del viejo San Juan, ideas of freedom, ideas of dignity for every human being were there. Las ideas de la libertad, las ideas de la dignidad humana estaban ahí. They were all mixed, estaban todas mezcladas, and therefore some people with certain interests were controlling them. Y gente con interés la controlaban. When the slaves were brought to America, cuando los esclavos fueron traídos a los Estados Unidos, the slaves at first were not cared for their spiritual needs. Al principio, los esclavos no les permitían participar en la iglesia. Church was for the white people. La iglesia era para la gente blanca. Eventually, some people wrestled from the slave owners the right to have their own services. Poco a poco la gente empezó a pedir que le dieran servicio como cristiano a los esclavos. And slaves, then within the gospel, and they, of course, the slave owners give that permission only with the proviso that they will be made them docile. And all of this has been researched, right? Los dueños de esclavos permitieron que le predicaran el evangelio a los esclavos con la provisión de que los hiciera más dóciles, más fáciles de controlar, using the person of Christ, usando la imagen de Cristo. And yet, you see, because the gospel is mixed with all sorts of influences, like old San Juan, como el evangelio está mezclado con todas estas influencias como el viejo San Juan, eventually the slaves identify themselves with the suffering Christ, with the Christ who has been unjustly punished. Eventualmente los esclavos se dieron cuenta que su sufrimiento era un sufrimiento similar al sufrimiento de Cristo, porque ellos habían sido injustamente castigados sin haber hecho nada. And that's where all the tradition of the Black Church comes out. And I had to thank publicly Alma Bock, who gave me a pointer of a PBS program called the Black Church. Hay un programa en YouTube que se llama La Iglesia Negra y fue producido por PBS, where they explain all of this in great detail. So what am I getting at? ¿Qué estoy tratando de explicar? In the passage today, Jesus confronts Peter. En el pasaje de hoy, Jesús confronta a Pedro, because Peter had confronted him before, porque Pedro lo confrontó a él antes. And you see, Peter says to Jesus, you are not to announce your death to people, because all of this will be unsuccessful. Usted no está supuesto a anunciar su muerte a la gente, porque ¿quién te va a seguir si sabes que se va a morir? It's not politically useful. No es útil de una manera política. And I often had rage against Peter for saying this. Y a menudo he tratado mal a Pedro por decir estas cosas al Señor. But I have to understand now that Peter is responding to an understanding of his own time
that says that the Messiah was going to be a king that will make Israel great again. Me tengo que dar cuenta que Pedro está respondiendo algo que había en su tradición, en su cultura, que decía que el Mesías iba a ser un rey que iba a hacer de Israel una gran nación otra vez. And therefore, the announcement of his passing on the cross, el anuncio de la muerte de Jesús en la cruz, did not match his traditional understanding. No acaba de aceptar su tradición. So, what Jesus does? ¿Qué es lo que hace Jesús? He puts Peter behind him as a disciple. You're not here to teach me. I'm here to be your leader. Tú no estás aquí para ser mi maestro. Tú vas a ser mi discípulo. So he sends him behind him. Lo manda detrás de él. And he calls him Satan, which is a rough statement at the time. Y le llama Satanás, que es difícil. Es algo feo de decir a un compañero. But you see, Peter's understanding of who the Messiah was going to be was entirely different to what Jesus understood was the Messiah going to be. El entendimiento de Pedro de lo que debía ser el Mesías era completamente diferente al entendimiento que tenía Jesús. You see, every time there was a rebellion, the Romans would crucify people. Cada vez que había una rebelión, los romanos iban a crucificar a la gente. So you used to walk through the streets or through the highways and see crosses all over the place with people hanging from them. Y uno salía por la calle y encontraba cruces donde quiera con gente colgando de ellas. So to scare them out of, to imbue in them fear so they would not rebel against Rome. Para que tomaran miedo y no se rebelaran contra Roma. And then Jesus says, if you want to follow me, si tú me quieres seguir, you have to take your cross and follow me. So Jesús le dice a la gente, si tú quieres seguirme, tienes que tomar tu cruz y seguirme con ella. Imagine when most people were saying, take the arms up. Cuando la mayoría de la gente decía, tomen las armas. Jesus is saying, take the cross. Jesús está diciendo, toma la cruz. You see, non-violence is, in a way, violent. La no violencia es, de una forma especial, violenta. But it's not violent against somebody else. No es violenta contra otra persona. It's violent against your own instinct. Es violenta contra tus propios instintos. I think Gandhi said once, people who were cowards could not be nonviolent. Mahatma Gandhi dijo una vez que la gente que eran cobardes no podían ser no violentos. Those who are capable of violence and renounce to it are the nonviolent. Aquellos que son capaces de ser violentos y renuncian a ella son de verdad no violentos. They are in true lovers of peace. Son de verdad amantes de la paz. It's difficult for them, it's difficult for you, because the easiest response to an act of violence against ourselves is to respond in the equal manner. Una forma más fácil de responder a una agresión contra uno es devolver la agresión igual. It's easy to say an eye for an eye and a tooth for a tooth. Es más fácil decir diente, un ojo por el ojo, diente por diente. It's easy to return evil for evil. Es fácil devolver mal por mal. But what Jesus is asking us, lo que Jesús nos está pidiendo a nosotros, is to take our cross, tomar nuestra cruz, and keep walking, y seguir caminando. Jesus is not asking us to give up. Jesús no nos está pidiendo que renunciemos. He's asking us to whatever we have been dealt with, con aquello con lo cual hemos sido puestos bajo sufrimiento, not stop because of it, no pararnos por ello. We keep walking with it. Pero seguir caminando con ello. Without turning our hearts into our enemy. Sin volver nuestros corazones en su propio enemigo.
It's difficult, I know. Es muy difícil, yo lo sé. To be able to see your enemy as somebody you must love. Ver a tu enemigo como alguien que debes amar. But that's what Jesus is asking us. Pero eso es lo que Jesús nos está pidiendo. And that's your cross. Y esa es su cruz. Amén. On page 7, en la página 7, we believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, through God from true God, begotten, not made, of one being with the Father, through him all things were made, for us and for our salvation. He came down from heaven, and by the power of the Holy Spirit, he became incarnate from the Virgin Mary and was made man. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. No es un solo bautismo para el perdón de los pecados, muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Father, chosen each barren couple, Sarah and Abraham, to parent your holy people, you show that you do not call the able, but you make able those who you call. Enable our church to be an effective sign of your kingdom. We pray to you, our God. Vivimos en un mundo donde los líderes hacen mal uso del poder, matan a los profetas de hoy y apedrean a los enviados de Dios. Reúne a tus hijos de todo el mundo como una gallina reúne a su prole bajo sus alas, para que todos puedan verte y bendigan tu santo nombre. Te suplicamos, nuestro Dios. Your spirit is strong with those who work in the presence of danger, conflict, and opposition. Your healing grace is with those who suffer. Look upon the whole world, O loving one, and uphold with your power all who need the comfort of your compassion. We pray for the people of Texas. We pray to you, our God. Nos has dado una buena tierra para poseer, oh Dios generoso, y nos has rodeado con tus descendientes, más numerosos que las estrellas del cielo. Bendice a nuestra comunidad y a todos nuestros vecinos, para que podamos conocerte y permanecer firmes en tu bondad. Te suplicamos, nuestro Dios. We can ask the people on in Zoom to unmute themselves to add prayers. Podemos pedir a la gente que está en Zoom que liberen sus micrófonos, and we will ask you to name people you want to pray for. Estamos pidiendo a ustedes que también nombren personas por las cuales quieren orar. I want to pray for Rosa, she says Julia's sister. Quiero orar por Rosa, la hermana de Julia. I want to pray for the souls of more than 500,000 Americans who lost their lives during COVID and for their families who are grieving their loss. Quiero rezar por aquellos que
que han fallecido y por todas las familias que están sufriendo esa pérdida. I want to pray for Carl Simmons, who passed away this week. Gloria is asking our prayers for Saint for Christopher, who works as a policeman. Lupita Castillo is asking our prayers for Renata. Lupita Castillo pide sus oraciones por Renata. Padre, if we haven't prayed for Lucila and her family already, I'd like to pray for them as well. Yeah, we're praying for Lucila Garcia, Alexandra, su hija. Lucila fue diagnosticada positiva, pero está mejor. Lucila was positive to COVID, but it's going through a difficult time, but not deadly, I think. No, it's mortal. I wanted to give thanks to those who have been vaccinated. Quiero dar las gracias por todas aquellas personas que han sido vacunadas. So they can live a safer life. Podemos pedir una vida un poco más segura. Quiero rezar por mi sobrina Jessie, que va a ser operada marzo 2. También pedimos oraciones por el papá de Lucila, que está sufriendo un poco de demencia senil en México, al señor Rubén. Levantando nuestras voces con la bendita Virgen María, Madre de Dios y todos los santos, ofrezcámonos unos a otros y al Dios viviente por medio de Cristo. Oremos. Tu presencia misteriosa y poderosa está con nosotros, oh Santo Dios. Incluso en la oscuridad profunda y aterradora, tu promesa de pacto se renueva. Deja que tu espíritu esté con tus hijos e hijas en todos los tiempos de prueba, para que nuestros corazones descansen en ti y no tengan miedo, a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos y hermanas, la paz del Señor sea siempre con ustedes. The peace of the Lord be always with you. And also with you. Shalom, shalom, la paz de Dios contigo esté. Shalom, shalom. Offer to God a sacrifice of thanksgiving. Make good your vows to the Most High. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. The offertory hymn is Come Sing to God. Cantemos al amor. Bendecida al Señor. We praise and honor you, O King of glory, and love you evermore. Praise God above.
banquete al peregrino, donde come al cordero celestial. Glory to you, Jesus Christ. Let earth and heaven bless the name of the Lord. Gloria a ti, Rey de la Gloria. Amor por siempre a ti. Elevemos nuestros corazones. Los elevamos al Señor. Let us give thanks to the Lord our God. It is right to give our thanks and praise. It is right and a good and a joyful thing always and everywhere to give thanks to you, Almighty God, Creator of heaven and earth. Por nuestro Señor Jesucristo, quien en todo fue tentado por nosotros, mas nunca cometió pecado. Por su gracia podemos triunfar sobre todo mal y no vivir ya más para nosotros, sino para Él, que murió y resucitó por nosotros. Therefore we praise you, joining our voices with angels and archangels, with all the company of heaven, who forever sing this hymn to proclaim the glory of your name. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Holy and gracious Father, in your infinite love, you made us for yourself, and we're not falling into sin and become subject to evil and death. You and your mercy sent Jesus Christ, your only and eternal Son, to share our human nature, to live and die as one of us, to reconcile us to you, the God and Father of all. Él extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan
Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomen y coman. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto con memorial mío. After supper, he took the cup of wine, and when he had given thanks, he gave it to them and said, drink this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the forgiveness of sins. Whenever you drink it, do this in memory of me. Therefore, we proclaim the mystery of faith. Señor Jesús, ven Señor Jesús. Padre, en este sacrificio, alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. Sanctify them by your Holy Spirit to be for your people the body and blood of your Son, the holy food and drink of new and unending life in him. Sanctify us also that we may faithfully receive this holy sacrament and serve you in unity, constancy, and peace. And the last day bring us all your saints into the joy of your eternal kingdom. All this we ask through your Son, Jesus Christ, by him and with him and in him, in the unity of the Holy Spirit, all honor and glory is yours, Almighty Father, now and forever. Amen. As the Savior Christ has taught us, we now pray. Oramos como nuestro Señor nos enseñó cuando decimos, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Save us from the time of trial and deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Oh, mano blanca, oh, dolce delicia.
eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida la has trocado. Lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido estaba oscuro y ciego con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Soy amoroso, recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. De amor viva. De amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oremos en page 14, la página 14. Eternal God, Heavenly Father, you have graciously accepted us as living members of your Son, Savior Jesus Christ, and you have fed our spiritual food, the sacrament of his body and blood. Envíanos ahora en paz al mundo, revístenos de fuerza y de valor, para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón, por Cristo nuestro Señor. Amén. The blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you and remain with you always. Please be seated. Por favor, siéntese un momento. La señora Vilma falleció la semana pasada, ¿fue? Ayer. ¿Cuándo fue que tu hermana falleció? Viernes. Y las hermanas están acá. Y hemos orado por ella, estuvimos orando por ella en el altar. Y nos unimos a ella como un círculo de amor. Pónganse de pie las dos, por favor. Pónganse ustedes de pie, ¿sí? Yeah. ¿Cómo? Vilma, sí, sí. El Señor sea con ustedes. Bendice a estas hermanas, oh Señor, que sufren por la muerte de tu hermana Vilma, permite que tu espíritu las consuele, les dé la energía necesaria para continuar viviendo y continuar manifestando tu gloria en todos los círculos en los que se mueven. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos iniciado una iniciativa que se llama, le he puesto yo, Iglesia Solidaria. We have started an initiative called Church Solidarity, in which we help people, especially seniors, to get appointments for the vaccines, donde ayudamos a las personas mayores a conseguir citas para ponerse la vacuna. And so far we have got about 20 appointments. Hasta ahora hemos conseguido unas 20 citas. It's very difficult, muy difícil.
And sometimes they show up and then they disappear. Una vez aparecen y vuelven a desaparecer. But I want to make some clarifications about this. Quiero hacer algunas clarificaciones alrededor de esto. The emphasis is on seniors. El énfasis está en las personas mayores. Simply because they have more difficulty accessing the internet. Porque tienen más dificultades a veces en acceder al internet. We don't vaccinate. Nosotros no vacunamos. We just try to negotiate the system to get them appointments. Solamente lo que tratamos es negociar con el sistema para conseguirle appointments. We don't have a special access to this. No tenemos acceso especial. We just tried using the regular tools available. Usamos lo que hay disponible to see if we can get appointments, and we do. Y tratamos de conseguir la cita y se consigue. Second level is people who have either underlining conditions or work in an employment that is at risk. O sea, la segunda línea son la gente que tienen enfermedades, que no tienen los 65 o más, pero están enfermos con algo, que están calificadas dentro de ese sistema o trabajan en profesiones que son a riesgo. For people who are sick, la gente que tiene problemas de salud, you need to have a letter from your doctor. Tienes que tener una carta de tu médico. And also you have to be able, I think, to prove other stuff. So if you have your application, my chart, try to make it update. Si usted tiene la aplicación suya que se llama My Chart, que están los médicos, trata de mantenerla. Otherwise, take paperwork with you. O de otra forma, lleven papeles con ustedes. Because sometimes they ask you questions. A veces le hacen preguntas. Sin la documentación no te vacunan. Tienes que presentar los documentos. Yeah. Without the documentation, they will not vaccinate you. Sin la documentación, no te van a vacunar. And also, people who work in employments who are at risk, you have to have a letter from your employer. Tienes que tener una carta de tu empleador. The jobs are very specific. Los trabajos son bien específicos. And I want to repeat this again. We don't have like an insider who's giving us the contracts. This is purely public. And the only thing is to have perseverance in getting it. Lo único hay es que tener perseverancia en conseguirlo. Pero es el mismo sistema público que hay para todo el mundo. Yeah, so far Juan is the only volunteer working on that right now. Juan es el único voluntario trabajando en eso. And sometimes he takes 5 hours to get an appointment. A veces le toma 5 horas conseguir una cita. And sometimes appointments come by 20, 30 at the same time. A veces muchos appointments aparecen and then they disappear. Because there are other people like him doing the same thing. Que hay otra gente igual que él haciendo lo mismo. Yeah. Now with the Johnson & Johnson vaccine, I think the pressure is going to lower a little bit. La presión va a bajar. So at the end of the service, al final del servicio, those who want to be helped with appointments, please talk to me at the end of service. La gente que necesita ayuda para conseguir appointments, me hablan al final del servicio. Y yo voy a tomar sus datos. I'm going to take your information. So you can get vaccinated as well. Para que puedan tener ser vacunados. If you want to, si quieren. There are certain things I need to clarify. Hay algunas cosas que necesito clarificar. We sometimes cannot get the appointment at the time you want. Hay veces que no podemos conseguir la cita a la hora que tú quieres. And I know we are Americans. Sé que somos americanos. And we like our eggs over easy and blah, blah, blah. Y nos gustan los huevos que estén medio cocinado, pero con el centro blandito. This is not the case. Este no es el caso. Because if you are dead, you don't have a choice. Simplemente porque si te mueres, no hay nada que escoger. So it's whatever. Es lo que aparece. And I said to Juan, if they tell me I had to have a vaccination in Brooklyn, I'll go on my knees. Si tengo que ir a vacunarme a Brooklyn, voy en rodilla. However, Juan tries to get them in a neighborhood. Juan trata de conseguirlas en el barrio. But elderly people,
People who are 65 and above can get them in the pharmacies. La gente de 65 años la puede conseguir en la farmacia. So it's walking distance, a distancia de caminar. But people who have either underlying health conditions or work, they have to go most of the time to City Field. La gente que tiene problemas de salud o que son de empleos especializados tienen que ir a City Field, que es un estadio que está aquí en Flushing Meadows, está en el parque de Flushing, okay? Así que those need to do some travel and be patient. I had a person here who went there supposedly to be vaccinated. No, was at midnight. And it took her until 3 in the morning. Le tomó hasta las 3 de la mañana. Yeah, somebody wants to say something from Zoom. Go ahead. Okay. Then you give us afterwards the ways of connecting with them. Okay. Después nos da a nosotros información para poder si podemos conectar con ellos. Not all the sites give you the same conveniences. No todos los sitios te dan las mismas conveniencias. Yeah. Ana. Yo no hice nada. Yeah. You see, if you're just a little patient, si son pacientes, we can resolve this. Podemos resolverlo. It takes time. Toma tiempo. And because Juan is not working right now in a project, he has the time to do it. Él tiene el tiempo. But sometime in the middle of the night, he's checking to see their appointments. A veces está en medio de la noche, pero chequeando a ver si tienen appointments. So I want people to be patient. Quiero que la gente tenga paciencia. And also tolerant, y también tolerante. Not always you get what you want. No siempre se consigue lo que uno quiere. The question is to be vaccinated. La cuestión es ser vacunado. Yeah. People work in the food industry or groceries, they're entitled. La gente que trabaja para los restaurantes y trabajan en la industria de los alimentos tienen derecho. And there is a very specific list of what are the diseases that you can use to get in the line. Y hay una lista de enfermedades muy específica que te permite saber cómo es que vas a entrar en la línea. So anybody who, people in Zoom, you can call me and let me know if you're interested in getting appointments. Me pueden llamar por Zoom, por teléfono y tomar los datos para conseguir los appointments, okay? So, we had Sunday school today, tuvimos hoy clase de escuela dominical on digital, and I hope it worked out, Sarah. Sarah was a teacher today. Hello, Sarah. Hi, Juan. How's it going? How it went? Godly play? Yes. Yeah. It was excellent. The children answered questions, they responded. It was just so great to see them, and it went very, very well. I was very happy. Good. Celia, how you doing? Celia. See going. Good morning. Yeah, we have here Alice and Jonathan. I need to talk to you, Jonathan, about something later on, okay? And then we have John and Shirley Longshore. How you doing, John and Shirley? How's it going? We're fine. We got our vaccinations, our first one. Wonderful. Roger in Boston, who will be here soon. And
Jory está en Boston y va a estar acá pronto. And then we have Angie and Yesenia Filomeno. Buenos días. Ay, padre. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Ya saben, si necesitan ayuda con el asunto de la vacuna, pónganse en contacto con nosotros, ¿ok? Okay. Alma, good morning, Alma. Good morning. I just want to really thank Juan for getting me the appointment at Citi Field. I didn't care how long I had to wait. She had to wait 3 hours in the middle. Actually, I got there at 10:30. I didn't leave till 3 in the morning. Yeah, she was there. But that was an anomaly. Most people are getting out within an hour or two. Yeah, people get it vaccinated faster, but that day was mm-hmm. a harsh day for her. And that's why she's vacationing in the Maldives. Look at that. Fanny, good morning. Hola, Fanny. Hola. Todo hola, bien, ¿cómo? Todo bien. Muy bien. Y aquí tenemos a Carlos Alberto, nos está poniendo a su hija preciosa, esa niña tan linda. Hola. Hola, en Rivera, Uruguay. Hola, ¿cómo estamos? Bien. ¿Allá? Tammy, did I see my boy somewhere there later, earlier? Yeah, there he is. Hello. Hello. Hi. Hi, Alistair. Lucas, buenos días. ¿Cómo está? Lucas. Bien, buenos días. Bien. ¿Cómo te fue con la Sunday School? ¿Bien? Bien. Yeah. Sí, yo sé que no es lo mismo que en persona, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Y aquí tenemos a Daniela César, la hermosa Daniela César, desde Córdoba, Argentina. Daniela es amiguita mía, estuvo aquí con el novio y el papá y todo eso, y la pasamos aquí muy bien. Y ahí tenemos a Freddy, está recostado. ¿Cómo está Freddy? Buenos días. Qué rico ir a la iglesia acostado, eso es riquísimo. Te envidio. Camilo Villarreal, ¿cómo están? Shane, no, está viniendo, he's coming from New Jersey, his new home, en su casa nueva, ahí está Shane. Ventana grande. Big windows, a lot of light. Ante ventana, sí. Y aquí tenemos Kelly Martin. Where's my boy, Kelly? Is he sleeping or running amok? Yeah. He's in a mood. Oh, boy. Okay. And then we have Judith from Peru. No, Judith Gaviria está viéndonos desde Peru. Susana Castillo es aquí. Victor. Hi, Capolo. Everybody. May I take 1 minute from your time, Father? Can I take 1 minute from your time? Sure. I just want to wish a happy birthday to an extraordinary, very friendly woman, very sweet, very perseverant in her life and our community. Happy birthday, Sarah. Sarah Jonkeberg, birthday. Yeah, she has a birthday again. Thank you, thank you, thank you. Let's sing to Sarah the Hispanic version of happy birthday. Vamos a cantar yes. a Sarah la... versión hispana de Happy Birthday, que es Apio Verde tuyo, Apio Verde tuyo, Apio Verde, Apio Verde, Apio Verde tuyo. This is to everybody. Thank you. I miss you all. Tenemos aquí también a Jesús García y al señor Anthony Raspanti. Y that's it, I think. All right. All right. Así que el último himno vamos a cantar ahora, si no hay otro anuncio que hacer. Is there any other announcements to make? Okay, let's go to the last hymn. Every preacher in the pulpit, every cynic on the street, every poet, every pauper, every traitor, every thief, every soldier, every lawyer, every TV talk show star, anybody teaching students, anybody tending bar. God so loved the world. God.
Let's go forth in the name of Christ. Thanks be to God. Salgamos al mundo con el poder del Espíritu Santo. Demos gracias a Dios. I forgot to say that on Wednesday at 7 p.m. we're doing a study on violence and God, God and violence. Estamos haciendo un estudio a las 7 de la noche los miércoles en la relación entre Dios y la violencia, especially in Scripture, especialmente en Escritura. And I just want to ask you to join in. Le pido a todos que puedan unirse, que lo hagan. Wednesday at 7 o'clock is on Zoom. A las 7 de la noche, using the same login information for the service, usando la misma información para el servicio, you can get into the program. Pueden asistir al programa. Thank you.